Y algo que tenemos aquí para ustedes, Mariano, ¿qué te parece si vamos a conocer, nos acompañas a descubrir un poquito de la historia? ¿Cuál es el Portal Chaparro aquí en Celaya? Sí, claro. ¿Sí? Ah, bueno, pues sí, muchas gracias. Vamos con este Conociendo tu Ciudad aquí en Celaya. ¿Cuál es el Portalito Chaparro? Vamos a verlo. ¿Qué es? Amigos de Tardes de Café, estamos recorriendo el centro histórico y ahora vamos a conocer uno de los portales más antiguos y la historia que ahí se guarda, porque ese portal lo han llamado el Portal Chaparro, lo han llamado el famoso Quinto Portal. Hoy lo conocemos como Portal Enrique Colunga, pero acompáñenme a descubrir unos datos curiosos que esconde el famoso Portal Chaparro, que era en un momento parte de una hacienda. Vamos a conocerlo y regresamos aquí. Era originalmente parte de la entrada de la hacienda de Requena. Esta era una hacienda muy rica en Celaya, era tan grande que abarcaba incluso hasta el centro de la ciudad. Si ustedes se fijan, hay diferente arquitectura en los arcos. Estos primeros son un poquito más cuadrados, esos son los más modernos. Allá podemos apreciar, ahorita vamos a llegar, unos pilares más redondos. Esos son los que pues eran la entrada de esa hacienda. Aquí estamos apreciando precisamente parte de esta arquitectura que, como les decía, es muy antigua y se le ha dado mantenimiento, pero tristemente no es el óptimo porque estos portales requieren un constante pues quehacer, una forma de dejarlos lo más parecido a como estaban antiguamente. Sin embargo, este no ha sido el caso en el portal de Requena, que también se conoció por otros apodos. A este portal también le llamaban Portal de los Chicharroneros, porque cuando muchos de los comerciantes que estaban en lo que era el Parián o esa zona hacia el norte del Templo del Carmen, se reubican, vienen aquí y ponen sus puestos de chicharrones, y también lo apodaban el Portal de los Chicharroneros. Actualmente, como ya dijimos, se llama Portal Enrique Colunga. Y aquí se encuentra este andador de Santa Cecilia. Le llaman de Santa Cecilia porque tiene la imagen de la santa, de patrona de los músicos. Pero ¿por qué se juntan los músicos de Celaya en este lugar? Recordemos que para allá de 1936 se instala aquí el restaurante de Don Casimiro, muy famoso el restaurante de Don Casimiro, y Don Casimiro comienza con la idea de sacar parte de las mesas a esta zona de la vía pública. Y con esto, pues los músicos que ofrecían sus servicios ambulantes se dan cuenta de que era un lugar donde la gente se reunía en la mañana, en la tarde, y bueno, aquí encontraban comensales. Así que los músicos comienzan a venir a ofrecer sus servicios aquí precisamente en el restaurante de Don Casimiro. Aunque ya el restaurante no se encuentra aquí, ya ha cambiado de dirección, los músicos se mantuvieron con la tradición de reunirse en este lugar para ofrecer sus servicios, y es por eso que ahora hasta le pusieron una imagen a Santa Cecilia. Esos son algunos de los datos curiosos e históricos que nuestra ciudad guarda. Yo soy Antonio Lavín para Tardes de Café. Esto es Conociendo tu Ciudad con imágenes de Guillermo Gómez. Celaya. Y hablando de Celaya, Mariano, ¿qué nos tienes que compartir acerca de lo que viene con ustedes? Bueno, reiterarles la invitación para este sábado. Tenemos la carrera con obstáculos, no son obstáculos muy complicados. Será en Parque Lineal a las 7:30 de la mañana. Lo único que se necesita es un preregistro, el cual lo pueden hacer en los teléfonos, en el teléfono, en la línea joven, 6120-200, o a través del Facebook del Instituto IMHUP Celaya. Ahí nada más pasarnos algunos datos para hacer un preregistro y bueno, puedan concursar y participar, y si ganan, bueno, ser acreedores al premio que eso tenemos. Está para muy todos. Bien, además que el premio de superar la pista, superar los obstáculos en el trayecto y en la vida también. Así es, y el evento totalmente gratis. Eso está fantástico, gratis, para que no le digan y no le cuenten. Acérquense a IMHUB porque ahí tienen lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias, Mariano. No, al contrario, gracias siempre por el espacio. Muchas gracias. Aquí tienen su casa, los esperamos para invitarlos a todo lo que estén haciendo.